2021 a las personas que nos están siguiendo a través de la página oficial del Comité Nacional de Alfabetización Concepción Tutuapa, háganos el favor de compartir nuestra transmisión para que otras personas lo puedan ver y compartir lo que hoy en su momento vamos a desarrollar en una pequeña agenda que en unos minutos daremos inicio. Thank you.
nosotros nos ponemos listos, prestos y dispuestos para poder desarrollar esta actividad. Previo a pasar los espacios al maestro de ceremonia que en esta mañana va a estar con nosotros, quisiera pedirles de favor, apreciables alfabetizadores, alfabetizadoras, compartan la transmisión en vivo. A ver, ¿quiénes lo han compartido ya nuestra transmisión en vivo? Levanten la manita. No, no recibieron instrucciones. En su momento se dijo que la actividad va a ser en vivo y en directo a través de Facebook Live. De manera que si usted tiene su teléfono en la mano, por favor, comparta la transmisión para que otras personas lo puedan visualizar. Bienvenido, Edin. Edin Temas va a ser nuestro maestro de ceremonia en esta mañana. Un fuerte aplauso a todos. Cuando digo a todos, como que no se escuchan esos aplausos. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Muchas gracias. Para todos, muy buenos días. Queremos agradecer a Dios Todopoderoso por darnos otro día más. ¿Cómo están? Ah, no los logro escuchar. ¿Cómo están? Ah, están todo bien, dicen por acá. Pues bienvenidos y bienvenidas a todas las maestras que ya están presentes, pues ya que hoy queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes a la inauguración del proceso de alfabetización en el municipio de Concepción, Tutuapa, también a nivel departamental. No, también solo acá estamos inaugurando también a nivel departamental. Pues bienvenidos a cada uno de ustedes. Pues como primer punto viene a cargo por este profesor Ricardo Méndez. Brindé unos fuertes y calurosos aplausos en esta oportunidad. Ahí pues queremos recibir ahí el profesor alfabetizador Ricardo Méndez en esta oportunidad. Bienvenido acá, profe. Contigo el espacio. Gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo estamos? Me alegro que estemos muy bien. En esta ocasión, los invito a que todos nos pongamos de pie. Vamos a dirigir, vamos a pedir el permiso con el creador, ¿verdad? No importando el credo de cada uno de nosotros, vamos a dirigir una oración. Todos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, en esta hora de la mañana, Padre, queremos darte gracias, Señor, por permitirnos un día más de vida. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas a cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de los alfabetizadores, Señor. También bendice a los coordinadores, a los que están al frente de este programa. Bendícelos, Señor, que tú puedas bendecirnos, bendecir a cada uno de nosotros, Señor. Que tú seas el que pueda guiar nuestras vidas desde ahora que empezamos, Señor. Que sea de mucha bendición, Padre. Que tú estés con nos, cada uno de nosotros, y que ninguno de nosotros pueda quedarse aquí en el camino que vamos a empezar en estos momentos. Te pedimos, Señor Jesús, que tú bendigas a cada uno de nosotros por nombre, Padre amado. Que tú seas el que sea el guiador de todo lo que vayamos a realizar, de todas las actividades, que todo lo que tenemos planeado sea de mucha bendición, Padre. En tus santas manos encomendamos todo este año de alfabetización que vamos a realizar, que sea de mucha bendición, Padre. En tus santas manos encomendamos, así sea, amén y amén. Muchas gracias y que sea de mucha bendición este mundo. Fuerte los aplausos a nuestro Dios Todopoderoso. Estamos agradecidos con Él por darnos otro día más de vida. Pues queremos agradecer a Él pues por darnos esta oportunidad. Pues, ¿por qué no saludamos a nuestro compañero o compañera que está a la par de nosotros? Y digámoslo, bienvenida por estar acá presente acá con nosotros. Por favor, ahí saluda ahí a su compañero, su compañera que está a la par de usted. Viene como siguiente punto, palabra de bienvenido a cargo del coordinador municipal Benito David Chung Morales. Brindémosle fuertes y calurosos aplausos en esta oportunidad de la mañana tan especial.
compañero coordinador municipal, compañeros y compañeras, y aquí a las personas que nos visita y donde nos van a ver por el medio de Facebook. Muy buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad que se está programada esta mañana. Sabemos que hoy, aquí en nuestro municipio de Concepción Tutapa, se inaugura el proceso de alfabetización, no solo acá en Conce, sino también al nivel del departamento de San Marcos. Así que, compañeros, siéntese un rato feliz que en este momento, en lo que es en la inauguración del proceso de alfabetización, una vez más, bienvenidos y bienvenidas en esta actividad. Gracias, profe, por las palabras de bienvenida en esta oportunidad. Queremos agradecer a todas las personas quienes ahí se encuentran visualizando a través de la página de Conalfa. En esta oportunidad, pues ahí les explicamos ahí a todos los amigos quienes ahí están visualizando nuestra transmisión. En esta oportunidad, pues puedan compartir la transmisión. Pues viene la entonación del himno nacional a cargo del profesor David Reynoso. En esta oportunidad, brindémosle fuertes y calurosos aplausos, que se escucha esos aplausos en esta hora de la mañana. Contigo, el espacio, profe. Atención, saludo uno.
fuerte los aplausos en esta hora de la mañana, pues ahí pueda acomodarse en el lugar donde está ubicado en esta oportunidad. Queremos agradecer a todas las personas quienes ahí están visualizando nuestra transmisión en esta oportunidad. Pues vamos a realizar una dinámica para poder motivar a cada uno de ustedes en esta oportunidad. Pues ya les veo, parece que están un poco cansaditos porque saber de qué lugar vienen en esta oportunidad. Pues vamos a hacer la dinámica más conocida, parados y sentados. Cuando yo digo párense, ustedes se paran. Cuando diga siéntase, se sientan. El que se confunde, vamos a hacer una penitencia. Pues vamos a hacer un ensayo primero. Todos listos y listas. Todos parados. Parados todos, todos. Sentados. Parados. Ahora sí vamos a entrar. Ahí sí, el que se confunda, pues vamos a ver, vamos a hacer una penitencia. A ver quién se va a confundir. Bueno. Parados. Sentados. Parados. Parados. Sentados. Parados. Sentados. Parados. Sentados. Ninguno se confundió. Ahí pues, como siguiente punto, pues siéntase en su lugar correspondiente. Como siguiente punto, presentación del equipo y reseña histórica a cargo del coordinador municipal Wilmer Vázquez. Pues brindémosle fuertes y calurosos aplausos en esta oportunidad de la mañana. Secretario licenciado Ricardo, coordinador distrital 1206.2, compañero coordinador municipal Benito David Chun Morales, apreciables alfabetizadores, alfabetizadoras, amigo Raúl que nos acompaña en esta mañana con el audio, a todas las personas que nos están viendo a través de la página de Conalfa Concepción Tutuapa, con el permiso del Rey de Reyes, muy buenos días a todos y a todas. Momento histórico en esta mañana de lunes 1 de marzo del año 2021, el Comité Nacional de Alfabetización en los 30 municipios que compone el departamento de San Marcos se está llevando a cabo la actividad de inauguración del proceso de alfabetización 2021. Un coordinador departamental, 3 técnicos pedagógicos, 29 coordinadores municipales, un piloto, un conserje, el que hace el equipo de la coordinación de San Marcos y en los municipios que componen nuestro querido y bello departamento de San Marcos, en Concepción Tutuapa, 2 coordinadores municipales, 74 alfabetizadores divididos en 23 de fase inicial español, 31 para fase inicial bilingüe, 8 post alfabetización bilingüe y 13 post alfabetización español. De esa manera está compuesto el equipo alfabetizador durante el proceso de alfabetización 2021. Un fuerte aplauso a todos y a todas. La educación durante la década revolucionaria de 1944-1954 empieza las campañas en cuanto a las personas que no saben leer ni escribir. Se empieza con 11 campañas en el año 1944, de abril a agosto se empieza la primera campaña en la ciudad de Guatemala. La segunda campaña se da en los meses de febrero a junio de 1946 en la ciudad de Guatemala. La tercera campaña se da de diciembre de junio 1946 a diciembre de 1947. Y la cuarta campaña se da de junio a diciembre de 1946 en los 22 departamentos.
En aquellos años entonces se alfabetizó solo en español, no así ahora en los idiomas mayas como también en xinca y garífuna. En el año 1965 ya se dan los grandes pasos en cuanto al programa de alfabetización, que en ese entonces las personas adultas recorrían en los centros de alfabetización. Pero principalmente caemos en el año 1985, en donde se crea el Comité Nacional de Alfabetización, constituido en uno de los artículos en la Constitución Política de la República, específicamente en el artículo 75, donde habla de alfabetización. En los años recientes, en el año 2000-2004, en el tiempo del presidente Alfonso Portillo, todos los graduandos fueron obligados a alfabetizar a un grupo de personas para luego ser graduados en el nivel de las diferentes formaciones en educación. En los últimos años también Cuba ha hecho presente su en cuanto a la educación de adultos con su programa Yo Sí Puedo, que dura 3 meses nada más, y en el año 2014 en el municipio de Concepción Tutuapa, en el tiempo de Otto Pérez Molina, se conformaron varios grupos, pero que no tuvo eco, no tuvo relevancia durante el proceso de alfabetización. Me ubico en el año 2020, en donde recientemente los programas del Comité Nacional de Alfabetización no se quedaron atrás en cuanto al COVID-19. Los procesos de alfabetización se continuaron con la atención a domiciliaria o a distancia. Y hoy en este proceso de alfabetización 2021, pues ya está regido que va a ser de forma domiciliar en su grupo y como también su grupo y también a distancia. De manera que el Comité Nacional de Alfabetización alfabetizará a más de 800 personas en todo el municipio y en las diferentes comunidades, en las diferentes fases, como también en los diferentes programas en español y en MAM. Bendiciones a todos, un fuerte aplauso. Que Dios esté con nosotros en todas nuestras diferentes actividades educativas en el proceso de alfabetización 2021. Muchas gracias. Fuerte los aplausos a nuestro coordinador municipal en esta oportunidad. Agradeciendo a todos los alfabetizadores que van a apoyar a las personas que no sepan leer y escribir. Pues queremos ver una Guatemala mejor para poder... Es por eso, estamos para poder apoyar a esas personas que sepan aprender a leer y a escribir. Pues como siguiente punto, intervención del coordinador distrital 1206.2, Lic. Ricardo Hugo Méndez Pérez, pues brinde unos fuertes y calurosos aplausos en esta mañana tan especial. Gracias. Muy buenos días a todos los presentes, aquí a los que coordinan el tema de alfabetización y a ustedes. Primero quiero iniciar, dando gracias al Señor, ¿verdad?, que tenemos esa dicha y tenemos esa oportunidad, que en sus manos de ustedes pues está el desarrollo de las actividades de cada uno de los señores y señoras, ¿verdad?, que en su momento pues ellos no tuvieron la dicha, la oportunidad de tener esa dicha en el centro educativo en su momento, y en las manos de ustedes pues está en acompañar, porque ese es más término ahora. Creo que el tema de enseñanza es más un poco más de acompañar, de motivar a los señores, las señoras, inclusive también aquí hay jóvenes, ¿verdad?, la edad es de 15 años en adelante, que por destinos de la vida pues ellos no tuvieron la dicha, la oportunidad o las oportunidades que muchos de ustedes tienen, ¿verdad?, en presentarse en un centro educativo.
El otro tema aquí es que ustedes allá puedan ustedes desempeñar su papel desde una conciencia muy buena, ¿verdad? Porque recuerden, va dependiendo cómo nosotros vamos desarrollando, nos vamos empeñando, nos vamos metiendo un poquito más con la gente, vamos generando confianza. Creo que allá hay que ser claro, aquí los señores de 18 años en adelante, ustedes mismos también, pues hay mucha gente el día de hoy ya no se dedica a estudiar. Lo que quieren es, ¿qué van a comer? Están más preocupados, ¿qué van a comer? Están más preocupados, no digamos las madres, en atender a sus hijos. Los señores en atender los quehaceres ahí en casa. Entonces no, muchos de ellos dicen de repente por medio de ustedes, ¿verdad? Y pasa con uno, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Cuando le dicen, mire, ¿y cómo vamos avanzando con tu trabajo? Ah, sí, pues que se me olvidó. Sí, pero mañana, o denle un tiempo. O sea, aparte de eso, ser un poquito tolerantes con los señores, con las señoras, ¿verdad? Y qué quiero decirles es felicitar por ese atrevimiento y pedirles, por favor, para que levante, extienda sus manos, ¿sí? Primero los que se quedan de pie. Vamos todos de pie. Muy bien, gracias. Segundo, extienda sus manos. Y usted se va a dar un abrazo a esa persona desconocida. Y da un abrazo. Uno, dos y tres. Permítame. Yo no dije que dé un abrazo ahí a su vecino. Y quiero decirles que la persona desconocida muchas veces somos nosotros. ¿Sí? Porque muchas veces tampoco nosotros nos conocemos en su totalidad. Entonces, ahora otra vez, uno, dos y tres, extendemos nuestras manos y damos un apretón de abrazo a nosotros mismos. Y digan conmigo, yo soy capaz, yo puedo, tengo una misión que cumplir. Y por favor, se da un fuerte aplauso a usted mismo. Y no se desanimen. De repente miran ustedes, de repente el trabajo de ustedes, porque hay, mire, el peor pecado del ser humano, ¿saben cuál es? El peor pecado del ser humano es compararse con otro. Y usted no debe compararse con otro. Usted es usted. Y cada quien va a responder su evaluación, o sea, el test de la vida. Usted es capaz, usted es inteligente. Y si es capaz, tiene que tener esa mística, esa convención de convencer a otros, de motivar a sus participantes. Porque lo que necesita tristemente nuestro estado, así es, ¿verdad? ¿Qué necesitamos nosotros? Presentar resultados, dar resultados. Pero no piensen nada más solo en los resultados. Piense en el avance personal de esa persona. Ahora se sientan un ratito, ¿va? Siéntense. Piense en el avance de sus participantes. Y mírame muy bien, por favor, porque la satisfacción va a quedar en usted decir, bueno, al finales de octubre, noviembre, va a decir usted, bueno, misión cumplido, y usted se va a autoevaluar. Los papeles aguantan. Usted puede entregar un bonito informe aquí a sus coordinadores, pero en realidad, ¿cuánto van a avanzar sus participantes? Entonces, quiero felicitarlos entonces por el atrevimiento y el compromiso de cada uno de ustedes. A un inicio no les mencioné, creo que mencionaron mi nombre, yo soy Ricardo Hugo Méndez Pérez, yo soy coordinador distrital del distrito número 2. En Concepción Tutuapa somos 3 distritales, ¿verdad? Está el distrito 1, que está el licenciado Misael. El distrito 3, está el licenciado Adelfo. Y su servidor, que ya mencioné mi nombre. Pues yo creo que de repente en su mayoría ustedes pasaron conmigo para las confrontaciones. Digo yo, de repente, en su mayoría o no. O con mis compañeros distritales. Pero así estamos para apoyarlos cuando ustedes así lo requieren. Y para acompañarlos, porque creo que ese sistema educativo de hoy es más de acompañamiento. Es más de servir, es más de servicio. Como les decía a un inicio, la gente adulta del día de hoy no está para saber muchas cosas. Está qué va a comer,
pero a la parte, siempre me recuerdo de un libro que lo leí, dice que el primero quien debe estar motivado es el maestro, es la maestra, es el primerito que debe estar motivado. Pero si usted llega con sus participantes y dice, ay, hicieron su trabajo, no, usted no, 90% no, ¿y qué va a pasar con usted? Se va a desesperar. Si el maestro se desespera, ¿cómo serán sus participantes? Lo mismo. Entonces la parte de motivación va a depender mucho de ustedes. Que Dios me los bendiga, les pido que nos cuidemos, ¿verdad? Que la pandemia sigue, pero cuidándonos, yo sé que si usted está aquí es por la misericordia del Señor. Y gracias a Dios que estamos con vida, estamos muy bien. Y ustedes pues a dar con todo, cuídense también con los participantes, el contacto, ¿eh? El protocolo, considero que aquí los coordinadores también, pues ya les anunciaron, ¿verdad? Con los protocolos debidos, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, ah, no, ¿para qué? Si no, 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 cuidémonos, ¿verdad? Entonces hay una ley que está regulada por el Ministerio de Salud Pública, que es el 320-20, donde ahí está normado cómo nosotros debemos acompañar, dar clases, ¿verdad? Que Dios me los bendiga, esperamos volvernos a encontrar, y si no, pues estoy para servirles en la oficina, ahí en el segundo nivel de la municipalidad, a la par, a un lado, ¿verdad?, de Conalfa, y si no, con el licenciado Misael, ahí en el Centro Cultural, y si no, pues los que vienen allá por el sector 3, que así le llamamos nosotros, pues ahí está el licenciado Edelfo. Paz y bien para ustedes, bendiciones, feliz día. Gracias, profe. Gracias, licenciado. Pues fuerte los aplausos para él en esta oportunidad. Pues están felices y contentos. Todos están felices y contentos. Pues queremos suplicar ahí a 5 maestras o maestros alfabetizadores para que puedan pasar aquí al frente. Pues ahí les suplicamos ahí a 5 maestras voluntarias, por favor. Compañeras, aquí necesitamos 5 alfabetizadores que pasen aquí al frente en esta oportunidad. Ahí estamos. Ya están los 5 alfabetizadores, pueden pasar aquí al frente, pues uno que pase aquí, otro por acá, y así. Pues viene el punto más importante, el acta de inauguración del proceso de alfabetización en el municipio de Concepción, Tutuapa, y también a nivel departamental de San Marcos. Pues fuertes y calurosos aplausos a todos los alfabetizadores a nivel departamental, como también le vamos a ceder el espacio ahí al licenciado Ricardo Méndez para que pueda pasar acá a inaugurar el proceso de alfabetización en esta oportunidad. Pues vamos a observar, pues va a pasar a inaugurar en esta oportunidad simbólicamente, y también queremos agradecer a todas las personas quienes ahí se encuentran visualizando en esta oportunidad. Fuertes y calurosos aplausos en esta oportunidad, pues estamos contentos y muy felices acá, pues para, estamos observando, pues ya vamos a empezar con nuestra inauguración del proceso de alfabetización. Pues voy a ceder el espacio aquí con el licenciado en esta oportunidad. Gracias. Entonces, en nombre del coordinador departamental, coordinador municipal y sobre todo el Ministerio de Educación, damos entonces por inaugurado las clases que ustedes van a realizar y todas sus actividades pedagógicas con todos sus participantes. Que Dios los bendiga entonces. Y brindamos aplausos. Voy a pedir aquí a mis compañeros para que pudieran colaborar para ir cortando la cinta simbólica. En nombre de los que estamos presentes aquí, que simboliza que ya iniciamos ya con todas nuestras actividades
pedagógicas con todos los participantes de cada uno de ustedes allá en sus comunidades. Pues manos a la obra, a trabajar, a dar lo mejor, como siempre se caracterizan cada uno de ustedes y nuestro municipio también. Bueno, más aplausos pues. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Dejamos aquí al que está coordinando nuestra actividad. Gracias, licenciado, en esta oportunidad. Pues fuertes aplausos en esta oportunidad. Aplausos fuertes, por favor, pues ya que hoy pues se inauguró los alfabetizadores en esta oportunidad, pues manos, como dice el licenciado, pues manos a la obra, pues a trabajar en esta oportunidad. Pues ya estamos a la recta final de nuestra agenda en esta oportunidad de la mañana. Pues queremos agradecer a todos ustedes, a todos los alfabetizadores, también agradeciendo también ahí a los coordinadores municipales, ahí al profe Wilmer, también ahí a Benito David Chum. Pues gracias por la invitación en esta oportunidad. Pues tengo a mi cargo de dar las palabras de agradecimiento en esta oportunidad. Queremos agradecer infinitamente a todos los maestras y maestros alfabetizadores en esta oportunidad, también agradeciendo también el audio que estuvo presente en esta ocasión. Pues gracias ahí a Raulito por estar presente acá con nosotros, también agradeciendo también al licenciado Ricardo Hugo Méndez Pérez en esta oportunidad. Pues fuertes y calurosos aplausos a todos ustedes, a todos los alfabetizadores, ya que también lo están haciendo también en otros municipios, también algunas personas quienes ahí están visualizando en esta oportunidad. Pues así finalizamos nuestra actividad en esta ocasión de la mañana de lunes 1 de marzo del año 2021. Fuertes aplausos a todos ustedes y también, ¿por qué no?, brindar fuertes, calurosos aplausos ahí a los dos coordinadores en esta oportunidad, el profe Benito, también al profe Wilmer. Fuertes los aplausos y también fuertes aplausos a cada uno de ustedes en esta oportunidad. Pues así finalizamos en este día tan especial. Pues que tenga un excelente día a todas las personas quienes ahí están visualizando. Pues gracias por estar visualizando en esta oportunidad. Pues así finalizamos nuestra actividad. Que tenga un excelente día. Hasta la próxima. Bien, esto fue por el día de hoy, ya que precisamente hoy se inauguró el proceso de alfabetización 2021 en esta oportunidad. Muchísimas gracias a los que estuvieron presentes y pendientes de nuestra transmisión a través de la página de Conalfa Concepción de Chihuahua. Muchas gracias, que tenga un buen día para todos.